Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en este viernes. Es fin de semana en La Báscula, viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Bueno, cuatro temas de actualidad en el ámbito internacional y uno que tiene que ver también con el ámbito nacional, que tiene que ver con la banca. Hablaremos ya en la última parte de este programa sobre este tema. El primer tema de esta noche tiene que ver con la doctrina nuclear de Donald Trump. Es una amenaza sin precedentes al mundo. Bueno, básicamente el 2 de febrero, hace algunos días, se publicó la estrategia por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Se llama la revisión de la doctrina nuclear, que establece la estrategia y los argumentos para modernizar todo el arsenal estratégico distribuido en misiles en tierra, proyectiles transportados por bombarderos aéreos y cohetes de submarinos nucleares conocidos como la triada nuclear. Esto representa una amenaza para el mundo. Vamos a ver la siguiente información y luego el doctor Tamayo nos hablará y nos ampliará, analizará esta doctrina nuclear del presidente Donald Trump. Revisión de la postura nuclear. Así se llama la nueva estrategia nuclear de Estados Unidos, con la que busca modernizar su arsenal y desarrollar nuevas armas de baja potencia. Y esto se debe a lo que llama la expansión de la capacidad rusa y a la naturaleza de su estrategia y doctrina. Este plan responde a las necesidades actuales de seguridad con una estrategia de disuasión nuclear adaptada y capacidades flexibles para disuasivos efectivos. Debemos mantener creíbles los elementos disuasivos de los Estados Unidos haciéndolo moderno. 2018 llama a modernizar la triada nuclear y el sistema de control de mano que es necesario, asequible y largamente atrasado. Estados Unidos ya tiene un enorme arsenal nuclear a su disposición, que incluye 150 armas nucleares B-61 en varios países europeos y que se configuran para operaciones con objetivos alcanzables con bombas de baja potencia. Las nuevas armas del Pentágono serían lanzadas desde submarinos o barcos, por lo que no necesitarían estar en Europa. La reacción rusa no tardó. Su cancillería denunció el carácter bélico y antirruso de la nueva postura estadounidense. Advirtió que tomará medidas para garantizar su seguridad. En este sentido, el embajador ruso en Washington dijo que Washington usa la llamada amenaza rusa para justificar el aumento del gasto militar y acumular potencial nuclear. Para justificar el aumento en el gasto militar y la acumulación nuclear, los estadounidenses han vuelto a encontrar una historia de miedo protagonizado por Rusia. Nos damos cuenta de que esto proviene de su deseo de inyectar más dinero en el sector de la industria militar. Sabemos que el precio es la enorme suma de billones de dólares. El Pentágono manifiesta que las bombas no se sumarían al arsenal nuclear estadounidense. En cambio, reutilizarían cabezas nucleares existentes. Pero los críticos dicen que con este armamento, el Pentágono iría en contra del espíritu de los acuerdos de no proliferación. De la no proliferación de armas nucleares, estos acuerdos. Bueno, es la doctrina nuclear del presidente Donald Trump. Doctor Tamayo, ¿qué nos comenta al respecto de esta triada nuclear? Bueno, tiene muchas implicaciones. La primera y aparentemente la más obvia, para el mundo quizás la menos preocupante, es que se va a invertir de manera enorme en el complejo militar, el complejo industrial militar, con el cual Donald Trump está de alguna manera bastante implicado, ¿no? Aquí, bueno, pues tiene que ver con esta idea de que las guerras incluso son positivas para el crecimiento económico. Lo llegó a decir incluso un premio Nobel de la economía que se le considera progresista, que es Krugman. Claro, después Paul se le rebatió Krugman. Paul Krugman, después se le ha dicho, bueno, eso de que si el niño, el argumento de que si un niño rompe un vidrio, entonces esto genera una actividad para el vidriero, etcétera. Y le dicen, bueno, si el niño no hubiera roto el vidrio del carnicero, el carnicero tendría para comprarse una camisa, ¿no? Y permanecería el vidrio. Pero bueno, el argumento es precisamente que el desarrollo de la planta industrial militar detonaría la economía norteamericana, que va mucho por la línea de las políticas industriales de Trump.
Pero lo que es mucho más grave es las implicaciones de carácter realmente militar, ¿sí? Primero, es una política que además no está desligada de la que dio a conocer la doctrina que dio a conocer en materia de seguridad en diciembre, en la que señala como los principales enemigos a Rusia y a China. Nuevamente aquí se abandona ya la idea del yihadismo, de los terroristas como el principal problema o riesgo mundial, y se vuelve el discurso de la Guerra Fría. Y esto trae muchas consecuencias. Primero, ya habíamos visto cómo se ha incrementado el riesgo de una guerra nuclear, entre otras por las verdaderas burradas que ha venido haciendo este señor Trump en materia hasta de sus tweets con respecto a Corea del Norte. Uh-huh. Pero en este caso ya pasa a un terreno mayor, ¿no? Es decir, está retando, está amenazando directamente tanto a Rusia como a China, lo cual nos lleva a una nueva guerra fría con otras características, pero con los riesgos de una guerra fría, además cuando tenemos un espécimen bastante peculiar, que algunos considerarían loco, algunos otros imbécil, lo dijo nuestro casi premio Nobel, que murió recientemente, ajá, René Drucker, pero que tiene el botón rojo y que además presume que tiene un botón rojo más grande que el de Corea, ¿no? Pero ahora lo que quiere es mostrar que tiene un botón rojo más grande que el de Rusia y que el de China juntos, lo cual realmente pues coloca al mundo en una situación de alto riesgo, ¿sí? Uh-huh. De alto riesgo. Por otro lado, esto desencadena nuevamente la carrera nuclear. Viene a darle al traste a lo poco que se había avanzado con el Tratado de No Proliferación. Paradójicamente, las Naciones Unidas acaban de aprobar un mes, un acuerdo que fue aprobado por alrededor de 122 países, poco más, poco menos, planteando la desnuclearización total. Y este señor está echando para abajo ya no la desnuclearización total, que por supuesto no pudo proceder porque la OTAN se negó. Y entonces, bueno, Rusia ni China, por supuesto, que iban a aceptar desnuclearizarse totalmente cuando la instancia militar más agresiva, que es la OTAN, encabezada por Estados Unidos, se negaba a nuclearizarse. Pero ahora además va a darle al traste, decíamos, a los acuerdos como el de la no proliferación o la de reducción de armamento nuclear. Y bueno, pues coloca, decíamos, al mundo en una situación de carrera armamentista que va a provocar todavía más gasto en materia armamentista y, por tanto, más reducción de gastos en materia de salud, más daño a los países más oprimidos, más hambre en el mundo, etcétera, etcétera. Y como junto con el riesgo de una verdadera guerra de devastación total de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las características. Lo otro es que, entre las novedades, es que Trump quiere hacer armas nucleares pequeñas, que tengan una capacidad destructiva menor, comparable a la bomba de Hiroshima y la de Nagasaki, donde los muertos son alrededor de 70.000, 100.000, ¿no? Uh-huh. Para utilizarla como otro tipo de amenaza y además como con un argumento ahí que da a entender la posibilidad, si uno revisa esta nueva doctrina, la posibilidad de utilizar el arma nuclear no como respuesta, sino de manera preventiva, lo cual quiere decir que la pueden utilizar contra muchos países. Por eso Irán es de los primeros países que protestó, claro, porque es un país amenazado, que no tiene arma nuclear y que no va a hacer, digamos, no habría una respuesta nuclear, pero que puede ser utilizada el arma nuclear contra él, como fue contra Japón, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un tema también que se vuelve muy delicado y que se ata con aquel experimento que hizo Trump y que presumió como la madre de todas las bombas, cuando mandó aquella bomba que penetró en las cuevas en Afganistán. Uh-huh. Y bueno, fue un exceso para matar unos cuantos, pero para probar que él podía destruir cualquier cosa con este tipo de bombas, que no era nuclear. Ahora quieren hacer esta bomba menor nuclear para hacer, digamos, destrucciones más o menos controladas, por llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Y preventivas. Lo cual, pues, me parece que está llevando el mundo a una situación más riesgosa que la que tuvimos durante la Guerra Fría propiamente. Y como digo, más en las manos de un personaje como este señor, ¿no? No, y como ya vimos en la nota que pasamos, bombas nucleares que se pueden lanzar desde submarinos, incluso de aviones, ¿no? Tengo así entendido. Es. Sí, claro, claro. Sin necesidad de que esté en tierra, ¿no? Así es. O en así Europa. Es, así es. Y la otra cuestión es que, bueno, hay que recordar que no es Rusia la que tiene armas nucleares, por ejemplo, que tuviera armas nucleares aquí en México apuntando en la frontera contra Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, la que tiene armas nucleares en Polonia y en Rumanía y en España, que apuntan sobre Rusia, ¿sí?
Que tiene armas nucleares o amenaza con tener armas nucleares en Corea del Sur, que amenazan también a Corea del Norte, pero a China. Es decir, no es solamente el asunto con Corea del Norte, sino hacia China. Por eso China está en contra también de la instalación de estos antimisiles en Corea del Sur, que sabemos que pueden transportar armas nucleares, no solo son para impedir los misiles, sino para aventar bombas nucleares, ¿no? Sí, y entonces, el riesgo que está actualmente el mundo, pues también es similar, porque es complicado, difícil, porque en una situación similar a la de Donald Trump está el presidente de Corea del Norte, ¿no? Claro, que nada también más es un que, tipo dispuesto a apretar el botón rojo. Sí, yo creo que él más bien maneja ese discurso como una forma de protegerse. Si te fijas, tiene cada vez que pasa eso es en relación a los operativos militares que realizan Estados Unidos, ejercicios militares, ¿no? Y Corea del Sur en la frontera y en los límites, ¿no? Uh-huh. Incluso sobrevalando a veces este territorio de Corea del Norte. En realidad, Corea del Norte no está en principio, si no es bajo esta lógica, amenazando. Incluso hubo un momento en que se había acordado, más o menos en 2006, por ahí, la contención del avance nuclear de Corea, a cambio de una serie de Corea del Norte, a cambio de una serie de acuerdos que, por cierto, el propio Bush, hijo, había implementado, ¿no? Y que, bueno, se le vino al traste, todavía Obama medio cuidó un poco eso a medias, ya no le dio seguimiento. Tampoco Bush, por cierto, cumplió con los acuerdos, por ejemplo, de una planta no nuclear para generar energía. Y, bueno, pues el presidente de Corea del Norte, pues digamos que lo que hace es amenazar para evitar que le pase lo que a Siria o lo de Libia, ¿sí? Porque si no, ¿desde cuándo que ya le hubieran creado una situación similar, ¿no? Muy bien. Bien, doctor Tamayo, vamos a hacer una pausa. Regresamos a La Báscula, viernes de la otra versión. Ya volvemos. La Báscula. La Báscula. Continuamos en esta segunda parte de La Báscula, vieron desde la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Un tema poco conocido es la división Atomwaffen o Atomwaffen Division, el neonazismo yanqui, el neonazismo de Estados Unidos vinculado al yihadismo. Vamos a ver esta primera información y luego el doctor Tamayo nos hace el análisis correspondiente de este tema, que para muchos, y lo confieso, para mí era totalmente desconocido este tema del Atomwaffen Division. We'll be right back.
Bueno, es parte de este video, dura 6 minutos, pero básicamente es el tema Atom Warhead Division, un tema que en Estados Unidos no había sido muy tomado en cuenta, pero en mayo del 2017, pues esta percepción cambió cuando Devon Arthur, un miembro de 18 años, entró armado a una tienda, un miembro de este grupo entró a una tienda, amenazó de muerte a los clientes, la situación no derivó en muerte. Sin embargo, también en enero de este año, hace un mes, esta nueva organización volvió a hacer noticia cuando Samuel Woodward, un miembro de 20 años, fue arrestado por el homicidio de Blaze Burstyn, a quien presuntamente asesinó por ser judío y homosexual. Doctor, ¿de qué se trata este Atom Warhead Division? Bueno, mira, señalabas cómo había llegado a este muchacho que realmente fue detenido antes de que cometiera estos crímenes, pero él confesó después que había matado a otros miembros de la propia organización Atom Waffen. ¿Qué pasó? Que este muchacho se había vuelto yihadista. Sí. ¿Sí? Islam salafista, ¿verdad? Así es. El salafismo es una versión, digamos, similar al wahabismo, que es como el fundamentalismo islámico, sunita, y que es la que alimenta básicamente al yihadismo. Es decir, el yihadismo se alimenta de estos fundamentalistas. Y se está dando una relación, en varias partes del mundo está pasando, muy, muy, muy extraña, porque parecieran dos posiciones contrapuestas. Hay que recordar que los neonazis ahora tienen un discurso más que antijudío, antiislámico. Sin embargo, de repente empieza a haber conexiones entre los ultraderechistas neonazis o neofascistas o nazis descaradamente como estos que incluso admiran y retoman a Hitler, ¿no? Y reclaman prácticamente la vuelta del pensamiento de Hitler, y el yihadismo. Llámese Al-Qaeda, llámese Estado Islámico. Entonces, estos personajes, decíamos, coinciden en algunas cosas, por ejemplo, bueno, su odio hacia los homosexuales, su odio hacia las mujeres, son verdaderamente misóginos con sus argumentos antifeministas, ¿no? De ahí ese vínculo que se habla que pueda tener con director de cine. El productor, ¿no? El productor de cine que fue el que... Harvey Weinstein. Weinstein, exactamente, que fue el primero que fue señalado de manera pública por abusos sobre las actrices y que generó, pues, luego... Abusos sexuales y abusos violaciones. Sexuales, el productor prácticamente de Hollywood, ¿no? Harvey, ¿no? Weinstein. Así es. Que, de hecho, este tema fue vinculado con esta organización. Y de ahí surgió, una vez que empezaron a salir a la luz todas las acusaciones contra él, pues este movimiento a nivel mundial, Me Too, ¿no? Así es. Bueno, resulta que estos grupos de ultraderecha coinciden, decíamos, con el yihadismo, y ahí se está dando un punto de encuentro, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros decíamos alguna vez que el Frankenstein creado por Estados Unidos, que es como fue Al-Qaeda, como es el Estado Islámico, pues luego se vuelve contra su creador. Y bueno, veíamos que podía tener vínculos y llegó a tenerlos con sectores, digamos, radicalizados del movimiento musulmán negro norteamericano, muy agredido por la policía y por el sistema racista norteamericano, y empezaron a haber algunas acciones de estos grupos, ¿no? Pero, bueno, ahora resulta que también la ultraderecha se suma. Aquel atentado que hubo, por ejemplo, en Orlando, contra un bar homosexual gay, que produjo una cantidad superior a 50 muertos, no recuerdo la cantidad exacta. Bueno, ellos lo aplaudieron, ¿sí? Y lo destacaron. Entonces, decíamos, en ese sentido, empieza a haber esa identidad, que esta parte, digamos, no, yo no la preví, yo preveía lo que empezó a suceder, de alguna manera, desde dentro de los Estados Unidos, con los sectores musulmanes negros muy lastimados y que podían acercarse o ser cooptados por el propio Estado Islámico. Pero ahora vemos que también la ultraderecha nazi y neonazi es un campo fértil por estas coincidencias, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo otra vez un elemento más de la descomposición de los Estados Unidos. Pero lo interesante en este caso es que además este grupo es un grupo que estuvo o ha estado valorado junto con el conjunto de estos grupos neonazis por los seguidores de Trump, cabían en ese espectro, ¿sí? Sí. Y algunos de los, doctrinistas del neonazismo y del neonazismo norteamericano, pues participaron muy cerca a la candidatura de Trump.
y a su vez estaban vinculados a este grupo. Entonces, esto nos muestra pues el nivel de descomposición que tiene ya Estados Unidos y que llega a todas las esferas. Y bueno, hay que recordar cómo Trump, incluso, por ejemplo, por estar un caso, predicador, por decirle de algún modo, nazi, abiertamente nazi, muy valorado por este grupo, fue rechazado en una importante universidad norteamericana por los jóvenes, y Trump amenazó inmediatamente con cortarle los recursos a esa universidad porque había violado el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Es decir, cuando Trump, además, pues habíamos visto la campaña que trae contra la prensa, ¿no? Sí. Pero no se trate de los neonazis, porque entonces sí defiende su libertad de expresión. Y lo recordemos, y recordemos también aquella manifestación donde un neonazi atropella y mata a una mujer, y Trump prácticamente sale en defensa de los neonazis en esa ocasión. Bueno, pues todo esto está vinculado, y como tienen la cobertura, pues sienten de alguna manera la cobertura desde la presidencia, pues cada vez salen más a la luz pública este tipo de grupos radicales, ¿no? 150 o quizás 200 grupos neonazis, claramente nazis, y en este caso ellos tenían ya un plan armado para volar una planta nuclear, con todas las consecuencias que traería. Eso es a lo que está llevando precisamente una presidencia como la de Donald Trump. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula con el doctor Jaime Tamayo. Ya volvemos. La Báscula. Bueno, continuamos con el doctor Jaime Tamayo, viernes de la otra versión. Mire usted, en Polonia, el Senado de ese país aprobó una polémica ley que revisa el tema del Holocausto. De hecho, esta legislación, que fue propuesta por el ultraconservador y nacionalista Partido Ley y Justicia, que es el partido en el gobierno, castiga con hasta 3 años de cárcel el uso de la expresión campos de concentración polacos. Vamos a ver la siguiente información y luego el doctor Tamayo nos analiza este tema. Nie może być żadnych przepisów, które będą tłumiły dyskusję. Tymczasem ta ustawa jest tak sformułowana, że ta dyskusja właśnie może być tłumiona tu w Polsce, a sięga również za granicę, przynajmniej próbuje sięgać za granicę. I to jest największa obawa. Badania nad przeszłością nie są w żaden sposób zagrożone. Mówienie o tej przeszłości, analiza tej przeszłości, często tej najczarniejszej, tej haniebnej po stronie polskiej, w żaden sposób nie jest zagrożona. Polska jest demokratycznym państwem prawnym, szanującym swobodę debaty publicznej, szanującej badania naukowe, szanującej prawo do krytyki. כאן המקום לציין שאין לנו שום סובלנות לסילוף האמת, לשכתוב ההיסטוריה או להכחשת השואה. Mieliśmy spotkanie kierownictwa partii. Rozmawialiśmy długo o tej sytuacji. Sytuacji, którą jesteśmy, nie ukrywam, bardzo zasmuceni, zaskoczeni, również zdziwieni, że nasza walka o prawdę, o godność Polaków jest tak interpretowana i tak odbierana. Así está esta legislación en Polonia. Doctor, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los alcances? Mira, aquí esto se quedó corto. Ya no se puede hablar del pasado. Así es, el miércoles el presidente de Polonia no vetó, sino ya decretó la ley y entró en vigor. Entró en vigor esta legislación. Así es.
Entonces, es una ley que, bueno, hemos visto cómo viene de tiempo distorsionándose la historia de una manera realmente a veces ridícula, a veces más inteligente, que corresponde a intenciones, digamos, de Occidente, de mostrar, por ejemplo, el nazismo derrotado por Estados Unidos e Inglaterra, cuando sabemos que eso es una farsa, lo hemos tratado aquí muchas veces, y hemos mostrado cómo fueron los soviéticos en particular los que derrotaron a los nazis. Uh-huh. Pero vemos también cómo en Ucrania se reivindica la figura de Stepan Bandera, ya le cambiaron la calle Moscú el nombre y se llama Stepan Bandera, que era un colaborador en el nazismo, ¿sí? Por cierto que en Polonia sacaron una ley estableciendo un día, hay quien pedía 3 días de luto por el asesinato de polacos por Stepan Bandera y los ucranianos del llamado, la llamada, el llamado ejército insurgente de, ucraniano, que era el que colaboraba con los nazis en Ucrania. Pero como era ese era en Ucrania, el gobierno ucraniano le reclamó a Polonia que estuviera señalando eso, etc. Bueno, ahora los polacos también, o este gobierno conservador de Ley y Justicia, que es un gobierno muy conservador, muy con ciertos visos incluso similares de alguna manera a una posición de ultraderecha en materia de intolerancia, de una serie de cuestiones, ha sacado adelante esta iniciativa y el argumento inicial no era el establecer la verdad sobre lo que pasó en Polonia, porque luego uno escucha el discurso del viceministro argumentando que se respetan los derechos, es una falsedad. Ellos dijeron que había que salvaguardar la imagen y la dignidad de Polonia. ¿A costa de qué? De mentir. Y entonces esta ley establece una penalidad a quien diga que ahí hubo campos de concentración polacos. Para ellos los campos de concentración en Polonia, que fueron hechos y controlados por los polacos nazis, perdón, en ese tiempo aliados de Hitler, uh-huh, que colaboraron y que tenían un gobierno dependiente de Hitler, como en muchos otros países de Europa, ¿sí? Colaboracionistas, ellos participaron directamente en todo esto, ¿no? No era algo que estaba como por fuera y flotando. No es Guantánamo. Guantánamo es claramente única y exclusivamente Estados Unidos. Cuba está opuesta y exige la salida de Guantánamo y la devolución del territorio. Acá no, acá los polacos, el gobierno polaco de entonces, era parte de ese procedimiento. Era tan responsable como cualquiera de los colaboracionistas que excedieron en esa época de lo que estaban haciendo los nazis en su territorio. Y ellos mismos se entregaban a judíos, a comunistas, a gitanos y a otras minorías para que fueran exterminados o encerrados en los campos de concentración, ¿sí? Pero ahora es delito que se diga eso, ¿no? Y bueno, pues esto nos habla ya de una distorsión de la verdad, de la historia, en términos de la legalidad. Es decir, la ley se convierte en una ley que persigue la historia, que persigue la investigación, que persigue la verdad, que persigue, por supuesto, la libertad de expresión. Esto entonces, sí es violar la libertad de expresión. En todos los sentidos, ¿no? Porque vas a ir a la cárcel, no por negar una verdad, por ejemplo, en Francia si tú niegas el holocausto puedes ir a la cárcel, o si también si niegas el holocausto armenio eres sujeto a sanción, que es una realidad, pues, y no se puede desmentir, pero acá vas a ir a la cárcel por negar una verdad, por negar una mentira, por afirmar una verdad, ¿sí? Entonces, bueno, pues esos son los niveles en que están llegando este tipo de gobiernos con visos ultraderechistas muy claros. Porque pareciera que el gobierno de Polonia lo que busca es borrar con base a un decreto y bajo amenazas de penas económicas y penas de cárcel. De cárcel, 3 años hechos de cárcel. Históricos que así están es, ahí, no únicamente es. Porque Polonia digan que ya no se debe hablar de eso, ya no van a existir, están registrados por claro, la historia. Es, ¿no? Como si nosotros, para limpiar la imagen de los mexicanos, ¿verdad?, desapareciéramos en algunos años la existencia de los cárteles, o negáramos, ahora que estamos en cumpliendo 50 años, el 68, uh-huh, o mejor aún, dijéramos que los pobladores originarios, en particular los aztecas, no realizaban sacrificios humanos, y que además fuera delito decir que realizaban sacrificios humanos, ¿no? Uh-huh. Pues es una realidad, así fue, esa es la historia y no se puede borrar. Sí, hay que conocerla, hay que estudiarla y hay que evitar caer, yo no digo
en términos de canibalismo, no, obviamente no tiene sentido. Pero caer en situaciones como las que cayó Polonia en su momento, donde un sector de los polacos colaboró con los nazis y se encargó incluso de reprimir y golpear a su propio pueblo, como de los ucranianos tuvieron a Stefan Bandera, que mataba a ucranianos, que mataba también y perseguía a las minorías ucranianas y particularmente a los vinculados con el Partido Comunista Soviético, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Pero ahora, doctor, ¿esto qué repercusiones tendría en el ámbito internacional? Porque el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia dice, no, es que esto no va a tener problema, ninguna repercusión, ni con Israel ni con Estados Unidos. Bueno, ya hasta Estados Unidos, que es muy dado a tratar de tergiversar la historia, y lo está tratando de hacer desde hace tiempo, ¿verdad? A través de Hollywood, uh-huh, pero no a través de la ley, por lo menos, sino a través de sus versiones falsas de la historia. Luego haré un paréntesis para hablar del caso de Churchill, que hay una nueva película que nos está presentando esta imagen de un Churchill maravilloso cuando era un hombre absolutamente racista, promotor de la utilización de armas químicas contra los pueblos bárbaros, incivilizados, que decía, esas bestias a las que se refería. ¿Mande? ¿A la película de Dunkerque? No, una nueva que está por salir sobre una biografía de Churchill. Oh, ya, sí. Y tratan de mostrarnos un Churchill que no es, ¿sí? Porque Churchill es racista, es guerrero, es un armamentista, es un imperialista y todo lo demás, incluido lo positivo, ¿no? Incluso y que hay que valorarlo, que es estadista, que por supuesto. Pues, pero no se le puede quitar esa otra parte, entonces todo está ocultando. Bueno, pero lo hace a través de Hollywood. Las grandes personas, ¿sí?, en la historia tienen sus blancos y sus negros, sus jueces, a veces los muy contra, más negros, ¿no?, que blancos, sus detractores y la gente que los apoya, ¿no? Pero en este caso decíamos, no hay una ley que prohíba decir que Churchill era racista. Claro. ¿Sí? Y Estados Unidos, que promueve esas imágenes, sin embargo, está condenando ya esta ley. El propio Israel, ya no digamos otros países, ¿no? Pero Israel, por supuesto, pues fueron las víctimas, ¿no? Los judíos. A pesar de que hoy Israel pues aplica con los palestinos políticas un tanto similares, por eso se habla ya de un genocidio, de un holocausto palestino, ¿no? Pero bueno, pues esa es la realidad. Y sí, me parece muy importante que hay que recuperar la historia. Esto habla mantener, por supuesto, la vigencia del holocausto judío, que produjo alrededor de 6 millones de muertos. Hablar también del genocidio contra los soviéticos, que fueron 27 millones, de los cuales la mayor parte eran civiles. En el caso de Yugoslavia, ¿verdad?, un pueblo también masacrado, hasta la cuarta parte de su población. O sea, hubo poblaciones que tuvieron también un proceso de genocidio equivalente o superior en número al del holocausto. Uh-huh. Y esa es una realidad histórica y hay que recuperarla y no negarla cuando, en este caso, además, se quieren lavar las manos cuando ellos fueron colaboradores en particular de estas situaciones, ¿no? El gobierno polaco de entonces. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos a La Báscula en la parte final con el doctor Jaime Tamayo. Báscula. La báscula. Continuamos en la parte final de La Báscula con el doctor Jaime Tamayo. Uno de los temas que también retratan la desigualdad de la que ya hemos hablado en este espacio tiene que ver con las grandes cantidades y utilidades que ganan los bancos a nivel mundial. En México no es la excepción, América Latina también. Vamos a ver la siguiente información que tiene que ver con las utilidades históricas que reportaron las instituciones bancarias en México en 2017. Enero es un mes complicado para la economía familiar. Los mexicanos dicen que los bancos y las condiciones que imponen al préstamo y el crédito son parte de sus preocupaciones. Al final uno termina pagando pues hasta dos o tres veces más lo que realmente cuesta y eso es algo que pues nos afecta mucho en la economía de casa. Con el supernegocio que están haciendo aquí, nosotros pagamos intereses terribles aquí y luego el anatocismo, intereses sobre intereses. A los altos intereses se suma que casi 30 años después los ciudadanos aún pagan con sus impuestos la deuda que el gobierno adquirió rescatando a los bancos de la crisis durante los 90. Visto en el lado financiero, lo que tenemos es una tradicional complicidad de las grandes fortunas bancarias con los gobiernos del ciclo neoliberal para lo que se ofrezca.
La Comisión Nacional Bancaria de Valores reportó que en 2017 los bancos registraron récord de utilidades. La responsable es la política económica del país. Favorece al sector financiero. Esas políticas de austeridad fiscal, donde el gobierno restringe el gasto para trabajar con disciplina fiscal, esto restringe el crecimiento del mercado interno y afecta el ingreso de las empresas a individuos, y lo cual caen en niveles de endeudamiento. Entonces, quien gana ahí es el acreedor, que es la banca. En este desequilibrio, afirman, se pierden recursos vitales para la nación. No hay voluntad política por parte del Congreso o parte de los gobiernos en este país de gravar al sector financiero y, sobre todo, reformas estructurales al sector financiero para hacerlo funcional en favor del crecimiento del sector agrícola, del sector industrial y del pleno empleo. Mientras más de 51 millones de mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza, cifras oficiales señalan que las utilidades de los bancos se multiplican a 10 veces el ritmo. Imagínese usted el monto de utilidades récord en 2017 de la banca en el país. Fue de 137.735 millones de pesos. Esto es un incremento anual de 28.4%. Es de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Doctor, ¿qué nos comenta? Pero este problema de México es generalizado mundial, en América Latina, a nivel mundial también, ¿no? Sí, es parte de las políticas que fueron impulsadas por los organismos internacionales, el capital financiero internacional, precisamente para acumular aún más riqueza. Hay que recordar, el capital financiero se convirtió en un capital dominante y, bueno, con la globalización, prácticamente ya en el capital hegemónico, incluso entrando en contradicción con el capital industrial. Lo terrible es que no se toman medidas para frenar esto, no solo eso, es decir, mientras que se dispara el aumento de las tasas de interés y, por tanto, la acumulación de recursos de los bancos con los propios recursos del cuentaviente, porque finalmente el banco lo que utiliza son los recursos del cuentaviente, que los presta a intereses muy altos, lo recupera con mucha ganancia e incluso muchas veces también apoderándose de los bienes del deudor que no tiene capacidad de pago o entra en una situación cíclica muy complicada. Hay que recordar simplemente lo que está pasando muchas veces con las tarjetas de crédito. ¿Cuántas personas no han sido víctimas de tarjetas de crédito donde pagan el mínimo y el saldo se les va incrementando a un nivel en el que luego es imposible pagar y entonces quedan como esclavizados, ¿sí? Y viven y trabajan para pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Esta es una de las formas. Ahora, ¿qué es el otro problema? El problema es que los bancos están sobreprotegidos, el capital financiero está sobreprotegido. Lo vimos en los años 90, por ejemplo, con el IPAT y el FOBAPROA y el IPAT, que protegieron a los bancos en la crisis cuando ellos de alguna manera fueron los causantes, es decir, el capital financiero fue el causante de la crisis. ¿Por qué? Porque fueron los que sacaron el dinero. Y no solo eso, sino que además luego se les indemnizó con nuestros impuestos, como se dice en el documental, impuestos que seguimos pagando para sostener esa deuda que se adquirió para solventar a los bancos. Y hoy estamos en una situación en la que, digamos, hay un proceso de despojo por la vía, por un lado, de los bajos salarios, lo hemos dicho muchas veces, pero también por la vía de los créditos que se vuelven, como decía, impagables, ¿no? Y esto hace que los grandes centros bancos, los grandes centros financieros, se acumulen tal cantidad de riqueza que incluso si entran en crisis en sus países de origen, pasa con los bancos españoles, se contrarrestan con lo que sacan de América Latina y muy en particular de México, por cierto, de algunos otros países latinoamericanos, ¿no? Y con eso, pues salen perfectamente adelante. Es decir, estamos subsidiando a la banca internacional, no solo a la que actúa aquí, sino a la que viene de otros países con los déficits que tienen en sus propios países por situaciones de crisis o lo que tú quieras. Sí. Entonces, me parece que eso tiene que ya regularse, tiene que pararse. Hay ejemplos. Cuando entró Islandia en crisis, como muchos países europeos de desarrollo medio, Grecia, Portugal, España, Irlanda, Islandia, en vez de hacer lo que hicieron todos, de irse sobre la ciudadanía, el pueblo trabajador, ¿qué hizo? Se fue sobre los bancos. Metió a la cárcel a los banqueros. Metió a la cárcel a los funcionarios corruptos que habían apoyado el sistema financiero de ese momento. Hubo un cambio enorme de política, rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, rompiendo con el Banco Europeo y con el Banco Mundial. ¿Y qué pasó? Que Islandia se disparó
y se hizo una... Claro, es un país que podemos considerarlo como una especie de laboratorio, porque es un país muy pequeño. Pero ahí se vio que sí hay posibilidad de estas medidas. Lo hemos dicho también en el caso de Portugal. Portugal, cuando llega este gobierno de izquierda que ha cambiado todas las políticas trazadas desde la Troika, hemos visto cómo ha venido creciendo su economía, ¿sí? Es decir, sí hay salidas que no sean necesariamente las políticas neoliberales. Y no estamos hablando de una salida socialista, no estamos hablando de un país en el que se acabó la propiedad privada, pero sí hay que expropiar, sí hay que nacionalizar, sí hay que proteger al ciudadano que deje de ser víctima de este capitalismo voraz que se ha desatado en el mundo de manera brutal, ¿no? Claro, y leía precisamente este día cuando estaba buscando información relacionada con las utilidades históricas en México, que por ejemplo en 2017 reportaron esta cantidad que ya le mencioné de 137.735 millones de pesos, a pesar de que en el año pasado hubo una menor colocación de crédito, y además de que el índice de morosidad se mantuvo nivel de 2.15%, igual al del 2016. Sí, entonces, ¿qué o sea, a veces decir? Uno no entiende las grandes utilidades que sacan. Algo que sí quiero comentar, ayer jueves, por cierto, el Banco de México anunció un nuevo incremento en las tasas de interés, esto como una estrategia para contener los niveles de inflación, que finalmente lo que va a provocar es que el dinero que usted pida de crédito, o si ya debe a sus tarjetas de crédito, tendrá que pagar mucho más. Así es. Así es de que si tiene recursos, pues es mejor pagar las tarjetas. Liberarse de ese endeudamiento, porque estarle pagando crédito, y luego, quién sabe si estamos pagando el famoso anatocismo, así como es, porque, dijo la persona. No, es que es así. ¿No? Que es ilegal, ¿no? Así es ilegal, pero es una realidad. Las tarjetas de crédito es lo que hacen, acumulan en capital los intereses. Por eso dicen, bueno, usted va a pagar solamente 1,000 pesos al mes, pero ya los intereses subieron y tendrías que pagar 1,500. Entonces tú sigues pagando 1,000 pesos y los otros 500 se te van acumulando al capital. Por eso tu deuda va creciendo. Claro. Llega un momento en que tu deuda, tú dices, pero si yo estoy pagando, ¿sí? Pero al pagar el mínimo estás haciendo que tu deuda crezca porque la incorporan al capital y eso te genera más intereses. Y entonces se vuelve una bola de nieve enorme que se vuelve impagable. Casi, ¿no? Casi lo que uno está pagando en tarjeta de crédito es parte de los intereses. Y el Así interés es. Restante se sigue acumulando al capital, lo cual hace mucho menor. Más grande así la es. Deuda mensualmente. ¿No? Así es. Bien, pues, doctor, pero esto en todos los países, me estaba viendo información de Perú, Paraguay. Claro. En España es también están inconformes con la situación de la banca. Lo que decía, es una política del gran capital financiero a través de sus organismos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en el caso de Europa, pues el Banco Central Europeo. Pero, como dije, también hay salidas. Hay países que sin salirse de la Unión Europea, como Portugal, prácticamente han roto con este modelo de manera más discreta, o como Islandia, que de manera directa, incluso encarcelando a los banqueros. Uh-huh. Porque, bueno, ¿qué son los banqueros finalmente detrás de esto? Pues sino verdaderos expoliadores, por no decir ladrones de la población, ¿no? Sí, bueno, básicamente esta práctica de la usura bancaria. Así es, ¿no? Es una forma de usura disfrazada de vestida, digamos, de manera elegante, pero son tan usureros al final como los usureros que actúan en la ilegalidad, ¿no? Sí, los que prestan sin regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Así es. Los prestamistas de las colonias, ejemplo, ¿no? Sí, eso claro, sí. Yo creo que la banca lo supera y en mucho. Sí, claro. Bueno, cualquiera que tenga una tarjeta de crédito se dará cuenta que al año termina pagando un 100% de lo que realmente gastó más, ¿sí? Por estas maneras de que supuestamente es alrededor del 56, 54, pero en realidad, como va viendo estas trampas, termina siendo más, va creciendo el capital, como decíamos, y va creciendo la deuda, y entonces se terminan pagando carísimos los intereses. Eso es lo que hace que en México se haya desatado, digamos, esta acumulación tan brutal que salva a bancos en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo en este caso de los bancos españoles que han entrado mucho aquí, ¿no? Que son los que están aquí. Así es. Muy bien, doctor Tamayo, pues llegamos al final de La Báscula. Muchas gracias, doctor, como siempre, como cada semana. Pues un gusto estar nuevo aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas noches, que tenga buen fin de semana.
La báscula.